Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información y del análisis. Pues resulta que tenemos de las ciudades más prósperas del país en un mundo de caramelo. Nuestras fuerzas armadas son el non plus ultra, pero fíjense que tiene el sitio, el portal de internet, sin embargo, tiene un video muy interesante. Se lo voy a presentar y luego comentamos porque algunos funcionarios hablan del exilio político, otros hablan de que pueden ser llevados a la iniciativa privada en un acto de caridad, otros más, como yo, quizás mal pensados, pues que pueden ir a la cárcel. Y otros dicen que se van a ir de vacaciones a las Islas Canarias, a las Islas, no sé, Antillanas, a esos lugares paradisíacos en el Caribe mexicano, que allá por el rumbo de Panamá, Carlos Federico. Me gustaría que se fuera, pero para ir por Nayarit. ¿Saliendo de Mazatlán? Sí, allá por Nayarit, en unas tres islitas que están por allá. Ah, las Islas Marías. Esas, mira. Me parece muy bien. También son islas, considérenlas, no sean malinchistas. ¿Qué tal ahí vas a ver a tu padrino luego, Chagi? Así es. Muy bien, veamos este video del portal que les menciono y luego analizamos. Ser un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. Bien, ahí tiene el trabajo de, sin embargo, el hombre este que trató de callar a la prensa billetazos, pues a la prensa siempre la han callado así, a la prensa nacional. A los que no han podido callar son a las redes sociales, Charlie. Ni hablar, yo no sé si ya arreglaron algunos, no creo, pero la mayoría se permanecen en el sector independiente. Bueno, esa es la realidad del sexenio, Albino. Aunque la canción esté un poco tétrica, es porque el sexenio fue tétrico. Dice el portal de Sin Embargo. Prometían ser los salvadores de México a través de las reformas estructurales, pero al final dejaron ineficiencia y dejaron escándalos relacionados con la corrupción, incluso a nivel internacional. De ser el círculo más cercano del presidente Enrique Peña Nieto y tener el poder para tomar decisiones relacionadas con la política económica, educación y energía del país, entre otros temas, pasarán al destierro político o a refugiarse en el sector privado, coinciden analistas políticos sobre los 10 personajes clave
de este sexenio priista son 8 hombres y 2 mujeres. Que sería Rosario Robles Berlanga. Y la hermana del directivo de Televisa. Sí, de la auditoría de la función pública. De la, es la auditoría de la federación. Total, no hizo nada. La señora pues es hermana de Leopoldo Gómez. Gómez del Campo. Serán medios hermanos. Arely Gómez se llama ella, ¿no? Son hermanos. Son hermanos. Muy bien. Pero son el círculo de multimillonarios. ¿Eh? No crean que son pobrecitos. Estas sanguijuelas son de lo peor. Y aquí tiene el otro poder. Al que le debemos, creo que hasta la vida, dice en su gira del adiós Enrique Peña Nieto. Acaba de decir que estamos en deuda con Fuerzas Armadas mientras no haya ley de seguridad interior. Peña, tu padrino Charlie. Rata copetona mugrosa, maldita sea. Bueno, pues dice que... Y su bola de cuatreros. Y sus cuatreros. Entonces, este es el otro poder, el que siempre operó al amparo de Enrique Peña Nieto. Estoy hablando de Salvador Cienfuegos. Ese sí te gustó para padrino, ¿verdad, Charlie? Te mandó las chaquetitas. Ya se fue. Todavía no se va, Charlie. No, el que me las mandó fue Luis Crescencio. Ah, ok. Y tú agarrando luego padrinos pues que están, van a entrar en funciones de los nuevos. Bueno, mire, otros de los escándalos mayúsculos fue la Sedena, que pasó de ser el brazo armado del gobierno federal a ser ni más ni menos los constructores de la barda perimetral del aeropuerto, que ya está cancelado, el de Texcoco, la barda perimetral, unas lucecitas por ahí, los soldados, los orchos vestidos de albañiles, ahí échale para acá, más mezcla, maestro, y se embolsó 6,000,000,000 de pesos. Que hoy pasa a ser la barda perimetral del parque temático de Disneylandia. Sería el acuático. Dicen que ya lo quiere ahí Carlos Slim, ya anda pues promocionándose con Andrés Manuel. Véndemelo, presidente. Ya sabes que somos amiguis. No le hace que a veces te eche a volar ahí a los billetes, pero somos amiguis. Resulta pues que estos personajes, aparte de la Sedena, por cierto, que en la gira del adiós, Carlos, en la reunión que tuvo el copetón de tu padrino, ahorita le digo, ya me fui. Con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores de Infonavit, se reunió con la representante de la ONU Habitat, Albino Córdoba. Aquí está la nota, la pueden ver nuestros amigos. Que con 305 ciudades evaluadas, somos el país con el mayor número de reportes del índice de ciudades prósperas, CPI, yo creo que ciudad, ¿no? Debe ser por siglas en inglés, están al revés, debe ser en inglés. Apostamos por este estudio porque va más allá de evaluar las dimensiones urbanas y considera el cruce entre los ciudadanos y el entorno que define a sus ciudades. Atentamente, el titular del Infonavit, David Penchina, sí es el del Infonavit, Charlie. Sí, él es. Y ahí en ese mismo evento, tu padrino Charlie dijo, por cierto, quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDAT. Que ha hecho muy bien. Que ha sido extraordinaria en su trabajo. Creo que prácticamente le mandó decir, no te preocupes, Chayo. Si nos echan al bote, nos echan juntos. Bueno, bienvenido a la nueva transformación, a la 4T, que tanto les pesa, que tanto les arde y que tanto los trae con insomnios. ¿Habría amlodipino para darles de tomar a que duerman, Carlos? En la presentación que sea, aunque sean supositorios, pero que les funcione, porque ya no duermen. En gran supositorio. En gran slam. Sí. Sí, porque vea usted que faltan algo así como 20 días para que esto se acabe, y algunos ya hicieron reservaciones a las islas, y otros dicen que es a las Islas Marías. Yo alabo la postura del poder legislativo, en este caso de la soberanía legislativa, porque bueno, creo que van a ser los encargados de meter a la cárcel a varios de estos tipos que usted vio en el trabajo del portal de Sin Embargo. Extraordinario trabajo, por cierto. Bueno, esa es mi propuesta. A lo mejor usted quiere que le sigan chupando la sangre, porque no faltan los prianistas que todavía, yo creo que tienen familiares trabajando en alguna dependencia
o ellos mismos trabajan ahí. De otra forma, créamelo, con todo respeto lo digo a los mexicanos y mexicanas, ya estoy como el hiperborracho. Chiquillas y chiquillos. No, ese era Fox. Ah, ese era Fox, ok, perdón, ya estoy como el marihuano de Fox. No, 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 mire, pero a lo mejor yo no entiendo cómo tanta gente no puede tener la sensibilidad de ver todo el daño que nos han hecho. Todo la violencia que se ha enseñoreado en el país. La miseria en la que viven más de 60 mil millones de mexicanos. Es decir, 60 millones, Charlie, me fui al baño. No, 60 mil. Millones. 60 millones, perdón, de mexicanos en la pobreza, más 20 millones de mexicanos que en momentos están moderada, en pobreza y luego moderada. Moderada y luego extrema. Así es. Sí, así se las gastan estos estúpidos funcionarios que todavía no acaban de irse, pero que. Que como parece, tú y yo comprenderemos, ¿sí?, a finales de quincena entramos a la pobreza. Y entramos en crisis. Y luego ya llega crisis, la quincena y nos salimos tantito. Se le podría llamar una crisis severa. Así es. Bueno, como muchos de ustedes y nosotros podemos vivir en este país maravilloso, México, con unos gobernantes ratas, corruptas, malditas, pintas, güeras, coloradas, pelonas, orejonas y barbonas. Maldita sea, ¿cómo bueno, aguantamos, Charlie Boy? Albino, y en su gira del adiós. ¡Ay, tu padrino, Charlie! Maldita sea, diles qué dice tu padrino, Charlie. Con el señor Penchina, que lo lleva ahí para decir todas las estupideces que acaba de nombrar. Charlie. Pero no solo eso. ¿Qué más dijo, Charlie? Invita a la directora ejecutiva de la ONU, Habitat, que se llama Mawibana Mout Sharif, que es de descendencia musulmana, que traía aquí con el turbante. La del turbante, sí. Sí. Penchina dijo en esa reunión que representa una nueva forma de entender a las ciudades a partir de 6 dimensiones. Le dice ahí a toda la gente. Productividad, infraestructura, calidad de vida. No, Charlie, andaba, yo creo que se juntó con Fox. Equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental y gobernanza. Todos estos disparates fueron a decir en la gira del adiós, ahí con Enrique Peña Nieto, que de acuerdo con la ONU Habitat para el 2030, el CPI, que es el que nombraste ahorita por sus siglas en inglés, concentrará alrededor del 60% de las poblaciones en las ciudades, y con los resultados se podrá fomentar el debate sobre temas relacionados con desarrollo urbano y planeación metropolitana. O sea que ellos traen un plan metropolitano excelente. ¿Y por qué no lo dieron a conocer, Charlie? No, pues es que dicen ellos que es el sexenio, dice Penchina en una entrevista, que es el sexenio en el cual se han dado más casas de muñequitas de Infonavit. Están las cintas. Apenas cabe una cama. Así es. Maldita sea, ¿por qué no dicen la verdad? Las venden muy caras y dan unas casitas así de juguete. Una infraestructura muy alejada de la ciudad. Materiales de tercera. Podríamos decir en terrenos ejidales. Sí, en terrenos ejidales. En terrenos ejidales, muchos de ellos, donde el trabajador gasta más en ir a su trabajo. Sí. Y aparte con una infraestructura en deplorables condiciones, que después de 3 años ya empiezan los hoyancos, las inundaciones, las cuarteaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que el Infonavit tiene una cartera vencida tan grande, porque la gente opta por irse al vino. Claro. Le sale más caro irse a vivir a esos lugares cuando ya ven el deterioro de sus hogares y el dineral que les cobraron. Digo dineral porque para ellos es un mundo de dinero. Sí, es que no estamos hablando de los funcionarios multimillonarios. Ahí tiene usted en pantallas y en balas el generalito ese que ya, maldita sea, no acaba de irse tampoco. Creo que el menos raspado en esa fuerza castrense sería el de la Marina, Soberanes, Francisco Soberán Sáenz. Pues creo que es el menos malo, no podemos decir que sea un extraordinario, pero tú le agradecerías esa gran valentía para con los mexicanos a 100 balas, Charlie. No. ¿Crees que se merece como la Chayo Robles que diga, Rosario, eres una gran patriota, maldita sea? ¿Cuál es el patriotismo? Lo sacaron a la calle a los soldados para poder enfrentar al narcotráfico. Lo único que hicieron fue echarle un cerillo al narcotráfico, porque en este sexenio
hubo más muertos que el anterior. Y vamos, que no se declaró la guerra, ¿verdad? Sí. Se hicieron constructores. Sí, sí. Se hicieron bienes y raíces. Bienes y raíces. Empezaron ahí a comprar y a vender. Sí. Y luego, cuando todos quisieron investigar a ver qué pedo con esa lana, clasificada. Por el amor de Dios, así no se juega. Sí, porque estamos ya con un instituto disque de la, entre comillas, de la transparencia. Uh-huh. Y cuando el instituto de la transparencia va, le dicen clasificada, no, como el avión presidencial. Sí, y aparte, nunca van a decirlo, hasta que entre el nuevo gobierno. Porque el INAI no crea, también nada más da bolita. Todos los institutos de transparencia, los llamados entes autónomos, mire, cobran muy buena lana y no hacen nada. Están como estos malditos ratas que de Peña Nieto. ¿Ya conocí a los 10? Sí, al exilio, yo digo que a las Islas Marías. Que por cierto, muy buena remembranza del portal, sin embargo. Sí, 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 excelente trabajo. La Chayo Robles, oye, pues alguna cárcel de mujeres, Charlie, ni hablar, Arely Gómez también, pues ni hablar, la soberanía legislativa, creo que muchos de los mexicanos tenemos fincadas ahí nuestras esperanzas, en la soberanía legislativa para que aplique el 22 constitucional en la extinción de dominio, y véngase todo lo que se robó, maldita rata, véngase. Y fíjate que sin embargo nada más toma en cuenta a los que no pasaron al poder legislativo, porque así se es. Les olvidó ahí. No, Ochoa, ahí está. Ochoa. No, faltó el negro que no, el prieto que no aprieta. Osorio Chong sí está. No me fijé. Sí, sí, Ochoa está. Reza. No, el prieto que no aprieta no está. No está. Es que es de menor nivel. Bueno, eso es lo que queremos faltó entender. Faltó Navarrete Prida. No, sí está. Sí, estaba ahí. Sí, sí, me distraje tantito. No, al tiro, Charlie, al tiro. Ponte al tiro, muchacho. Okay. Chamaco, ponte al alba. Siempre bien, listo. Mire, yo creo que esta lista de los multimillonarios, de los que iban a salvar este país, deben de terminar por el bien de todos en las Islas Marías. ¿Cuáles Islas Canarias? Ni qué 8/4, diré el marihuano de Fox. Que los lleven a las Islas Marías. Están a su consideración, amable. Están a su distinguida consideración, amigos mexicanos, porque esta transformación que viene en el país implica que nosotros seamos escuchados. Pugno porque estas ratas sean metidas a las Islas Marías, previa incautación de todo lo que se le robaron a la nación. Eso es traición a la patria. Ojalá que existiera el fusilamiento. Y lo dijo bien Andrés Manuel López Obrador en su último discurso que acabamos de escuchar. ¿Cómo es posible que la corrupción no la tuvieran tipificada como delito? ¿Cómo? En un país favor. Sí, es que son mamadas. Pero fíjese cómo va a ser así. Si la corrupción hubiese sido tipificada delito grave, este país no tendría gobernantes. Hasta el día de hoy, maldita sea. Es el país de las carcajadas. Y de las maravillas. Está informado primero aquí en Conexión MX, después en cualquier lugar. Charlie Federico. Vámonos riendo, amigo de Conexión MX. No se le olvide difundir este bien y bonito video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos hasta la próxima.